Atención al Día Investiga y con resultados. Tenemos otro caso que seguramente usted dirá, ¿qué? No es posible. ¿Cómo es que una persona puede sonsacar tanto dinero, John, una familia? Y tú nos vas a explicar por qué. Correcto. Hemos investigado este tema y que, gracias a Dios, se tienen resultados. Me voy a permitir pararme para usar esta pantalla. Para que nos expliques. Miren ustedes este recibo. ¿Qué tal parece? A primera vista, normal. Ajá. Por supuesto, hay un depósito o una entrega de dinero por 20 mil bolivianos. Uy. Y firma María y Tomero Rodríguez, abogada con RPA. Este es el registro público de la abogacía, que tiene un número y que está registrado según el Ministerio de Justicia. ¿Cuánto se entregó? 20 mil bolivianos, dos recibos de 20 mil bolivianos que hacen la suma de 40 mil bolivianos para un proceso de defensa. Proceso penal, dicen. Hasta ahí todo muy bien. Hasta ahí todo muy bien. Claro. Pero da la casualidad que las personas que le contrataron a esta otra persona, porque no podemos decir abogada, pues no hizo absolutamente para defender a su cliente. ¿Cómo? ¿Cómo que no la podemos decir abogada? Pero ahí dice que es abogada. Lamentablemente este sello, pues resulta ser irregular. ¿Por qué? Porque las personas afectadas en torno a este contrato de esta supuesta abogada llegaron hasta la Red Bolivisión pidiendo ayuda. Y escuchen el porqué. Nos ha pedido 20 mil. Edificio Renacimiento, piso 5. Ahí hemos ido a entregarle el dinero. Vengo a denunciar a una, me parece que es una supuesta abogada, que nosotros la hemos contratado y no había sido abogada, señor John. Y aquí es, esta abogada se llama María Ivet Tornedo Rodríguez, la cual nos ha pedido 20 mil en una oportunidad, en una segunda oportunidad nos ha pedido otros 20 mil, nos ha sacado 40 mil. Y no hizo nada por un caso penal de mi esposo. Hasta el momento no se hizo nada. Ahora yo quisiera, por favor, que se haga justicia, señor John. Quiero que me devuelva, por favor, ese dinero. Necesitamos, señor John, porque me he prestado de todo lado ese dinero. Me he prestado de mis familiares rogándome, por favor, y tengo que devolver también eso. Ahora, esta supuesta abogada tiene oficina acá en el centro de la ciudad. Tiene su oficina en la Socabaya. Hemos llegado hasta el edificio donde habría tenido como oficina precisamente esa persona que es acusada de falsa abogada. Vamos a buscar la oficina donde supuestamente trabajaba. Esta sería la oficina donde atendía esta persona que está siendo acusada de tener un título falso. Estamos tocando. Nadie nos atiende. Una consulta. ¿Usted la conoce? ¿Se acuerda de ella? Sí, es una doctora que tenía su oficina aquí. Ya no tiene. Ya no, hace tiempo. Que dejó la oficina. Sí. Tengo entendido incluso que ni los muebles se llevó. No, nos debía. Entonces ella me ha dejado, ella ha venido, me ha devuelto la llave y se ha ido. ¿Se fue debiendo incluso acá, al edificio? Sí. ¿Ustedes sabían que era abogada? Eso es lo que ha dicho, no sé más. Nada más. ¿Y tenía su oficina como su bufete? Como abogada. Como abogada. ¿Era la única que trabajaba o tenía algunas otras personas más? Solo la veía ella y yo. Solo ella. Ella. Pero nunca vimos un letrero, ¿no? Que diga abogada ni nada, simplemente estaba la oficina. Ponen letreros, algunos no ponen. ¿Y nadie vino a reclamar o preguntar por ella? Alguna vez han venido, incluso le han colado papeles. Después ya no. ¿Qué papeles le colaron? ¿Qué decía? Decía, pues, estafadora, eso solamente. ¿Y usted en algún momento tal vez se enteró de que ella es una falsa abogada? No, no sabía. Cuando le han colado, sí, recién. Pregunta que me haces, te comento que esta persona no figura en los registros. En ese caso, no es abogada, ¿no? Ni siquiera buscando por la matrícula. Hemos hecho la verificación en su momento y no consta en los registros. También hemos hecho un cotejo con la página del RPA. Tampoco está figurando en
sistema. Hemos consultado acá en el Colegio de Abogados, en el Departamento de La Paz. Esta persona, que supuestamente es abogada, pues no tiene ningún registro ni está precisamente en las listas del Colegio de Profesionales en Abogacía. Vamos en busca de información al Ministerio de Justicia. Estamos ingresando a la oficina del Registro Público de la Abogacía, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia, para averiguar los datos precisamente de esta persona que dice ser abogada. Después de la consulta, la solicitud que hicimos a esta oficina, tenemos un resultado. Vea usted, este es el certificado que señala que la señora María Ivette Tomero Rodríguez no es abogada. Hemos caminado por todo el lugar y hemos comprobado que ella no es abogada. En realidad no tiene ningún registro en todo el país. Sí, señor John, lamentablemente no había sido abogada. Tenemos que buscarla, señor John, por favor, ayúdenos. Lamentablemente hemos caído en la falsa profesión de esta persona que nos ha dicho que era abogada penalista. Lamentablemente hemos caído en la falsa profesión de esta persona que nos ha dicho que era abogada penalista. Y ahora estamos, no sabemos, estamos como en shock, porque es harto dinero lo que le hemos dado a ella y no sabemos cómo vamos a proceder, no sé dónde vamos a ir a buscarle, le llamamos al teléfono pero no contesta. Bueno, nosotros también vamos a intentar llamarla a esta persona para tener su versión. Vamos a llamarla. El teléfono registra, como ustedes pueden observar, a nombre de Ivette Tornero Rodríguez. Acá el apellido ya es distinto. Pero la fotografía de quien buscamos es la misma. No hemos tenido respuesta. Vamos a intentar una vez más. Es decir, encima se fue sin pagar del lugar. Así es, donde tenía un edificio. No lo decimos nosotros, lo dice la investigación. Sí. No hay registro alguno de que sea abogada, ni en el Colegio de Abogados, y peor aún en el Ministerio de Justicia, en el RPA. Ajá. Este es el certificado, que dice no se encuentra registro de matrícula en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Es decir, no es abogada. No hay registro, no es abogada, pero un dato más. Ajá. Para que digan, no, tal vez se está confundiendo, no. El siguiente cuadro, por favor, porque miren ustedes, hay un RPA, el Registro Público de Abogacía que te mostraba, claro. Un número. Ese número pertenece a esta persona, que no la podemos obviamente mostrar, que tiene, estaba usando el RPA de otra persona, de otra abogada, que pertenece a esta mujer, que sí es abogada. No la podemos mostrar, tenemos que guardar, por supuesto, su identidad, pero este es, el RPA corresponde realmente a esta señora. Que es otra persona. Que es otra persona que no tiene nada que ver con el proceso, incluso que ella podría ser víctima precisamente por el tema de suplantar su RPA y hacer actos ilegales. Ahora, John, cuando les informaste esto a la familia, ¿qué te dijeron? Bueno, ellos sorprendidos porque saben que han sufrido un delito de estafa y no solamente eso. La siguiente fotografía, por favor, porque ella incluso cuando habló con la familia dijo, voy a devolverles. Y seguía firmando por concepto de honorarios profesionales cuando aquí no hay ninguna profesión. Dice, voy a devolver la suma de 40.000 bolivianos por la defensa que hice. Firmó la mujer que dice ser abogada, pero nunca se cumplió este compromiso que se hizo con puño y letra. Además aquí dice 28 de marzo, nunca pone el año, puede ser cualquier año. Lamentablemente a veces utilizan este tipo de chicanería, si vale el término, para poder zafar de ese tipo de deudas, ¿no? Qué complicado. ¿Y ahora quién les devuelve los 40.000 bolivianos? Esa es la consulta, pero antes de todo esto y la investigación, gracias a Dios podemos decir que la víctima logró toparse con esta persona que dice ser abogada y procedió a la aprehensión particular. El día martes yo estaba haciendo algunos trámites y ahí se me ha aparecido ella y lo agarré y lo hice aprender y lo hemos llevado a la FELCSE.
hemos hecho un aprendimiento para que ella responda. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, señor John, le hemos agarrado a esta mujer, pero ella no quiere responder. Me amenazó, me dijo que me iba a hacer desaparecer, me amenazó de muerte, y en vano estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, porque igual voy a salir, me dijo señor John. Yo quisiera, por favor, que nos ayude señor John a rescatarlo, ¿no? El dinero, porque necesitamos. Así es, señor John. El día de hoy se ha llevado a cabo la audiencia virtual. Y ahí se ha acogido al derecho del silencio. Su abogada dijo que nos daría garantías, nada más. No dijo, no rechazó, no aceptó ni lo negó sobre lo que se le está acusando. Y ha salido con que va a tener detención domiciliaria. A nosotros lo único que nos importa ahorita es la devolución del dinero, porque es un dinero que nos hemos prestado juntamente con mi cuñada, hemos correteado por aquí, por allá. ¿Qué te parece? ¿Y ahora ya está en celdas? ¿Está en la cárcel? Ha ido ante el juez, ha comparecido ante el juez y es justamente la audiencia virtual que se ha realizado. No sé por qué hasta ahora en el país mantenemos una audiencia virtual cuando ya esta aplicación de Administración de Justicia era para el tema de pandemia. Yo te digo, ¿no? Por comodidad. Yo creo que sí. Pero y estamos viendo jueces, que en algunos casos los jueces incluso cometen irregularidades cuando están en audiencia virtual, pero ese es otro tema a discutir. El beso y demás, cierto. Pero después de la audiencia virtual se conoce que la mujer tiene detención domiciliaria. ¿Qué? Detención domiciliaria. ¿Lo puedes creer? No puedo creer, porque hay todos los elementos que prueban que esta mujer ha estafado, que ha utilizado otro documento. ¿Qué más necesitaban para valorar todo esto? Son indicios que debía ser valorado por el juez para determinar precisamente esto. Pero no es precisamente el juez quien tendría la culpa. Es el tema de la normativa vigente en el país. ¿Por qué? Porque si bien hay un delito primero de estafa, que es la primera acusación, también hay otro delito, que es el ejercicio indebido de la profesión. Tienes que razón. Ahí tendrían que adherirse el Ministerio de Justicia con el tema de su oficina de registro de público de abogacía y también el Colegio de Abogados. A ver, ¿qué dice el abogado de las víctimas en torno a los delitos por el cual quieren ampliar la acusación? Y los delitos que habría presumiblemente cometido esta mujer. Bueno, el día de hoy, John, hemos tenido la audiencia de medidas cautelares, en la cual la autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención domiciliaria de la misma y otras medidas más conforme el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, llama la atención que no solamente nosotros habíamos denunciado el delito de estafa, sino también el ejercicio indebido de la profesión. Toda vez que, como ustedes han podido colectar una serie de evidencias dentro de la investigación que han realizado, se tienen los recibos firmados por esta persona, donde funge y señala ser abogada, o sea, María Tomero Rodríguez, sin embargo, utiliza otro número de RPA. Y nosotros ya estamos planteando la ampliación del delito a ejercicio indebido de la profesión. Están en la obligación, toda vez que hay profesionales que cumplen con sus deberes, están afiliados al Colegio de Abogados y otros que están afiliados luego de haber cumplido con los trámites administrativos al RPA, y existen personas que se hacen pasar como abogados haciendo quedar muy mal a esta noble profesión. Entonces nosotros sí vamos a solicitar al Ministerio Público a fin de que notifique tanto al RPA como al Colegio de Abogados a fin de que se constituyan como parte querellante dentro del presente proceso. Ay, es para no creer. ¿Qué dice la norma, John? A ver, lo que te decía, exactamente el juez no es el directo culpable, en realidad no es culpable. ¿Sabe por qué? Porque aplica la normativa. Vamos al cuadro, señor director. ¿Qué dice el Código de Procedimiento Penal en delitos de orden patrimonial? Porque la estafa es un delito de orden patrimonial. Okay. El artículo 232 del Código de Procedimiento Penal habla sobre la improcedencia de la detención preventiva en su inciso E. Lo que no procede para la detención preventiva, en otros casos, para evitar que alguien acusado vaya a la cárcel. ¿Cierto? Porque hay algunas prohibiciones. ¿Qué dice? Que en los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad, cuyo máximo, ponga mucha atención, sea inferior o igual a 6 años, siempre que no afecte el bien jurídico tutelar. Lo que quiere decir que aquellas personas acusadas y que hayan cometido un delito de este mínimo o hasta 6 años, no podrán ir con detención preventiva. Y ahora, ¿qué dice el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal? Siguiente cuadro, director. Dice, después de todo lo que explica en torno a sonsacar dineros y mucho más, que este delito
tiene de 1 a 5 años y además una multa de 60 días o 200 días, que es lo que tendría que dictar la autoridad. Es decir, nunca va a entrar a la cárcel. Lo que quiere decir, con el anterior artículo, que es mínimo o hasta 6 años, no pueden ir con detención preventiva. Y este delito tiene solo hasta 5 años de cárcel. La víctima es víctima de su estafador y víctima también de la justicia. Y de estas normas, ¿no? De estas normas. Una persona, Vania y amigos en todo el país, con seguridad ustedes se identifican y van a haber muchas personas que puedan decir, sí, he pasado por el mismo calvario, puede estafar millones, millones y millones y al final comparece donde el juez recibe hasta una sentencia, hasta 5 años, va a la cárcel, cumple su sentencia, sale y disfruta de los millones. Es para no creerlo. ¿Y la víctima qué? ¿La víctima de dónde recupera el dinero? Además de las deudas, pierde su patrimonio. ¿En qué queda la víctima cuando la legislación boliviana parece que más favorece al estafador que al estafado? ¿Sabes? Si los estafadores saben, conocen muy bien la norma, es por eso que hacen lo que les da la gana, ¿saben? Hay que cambiar esta normativa definitivamente y hay que proteger a las víctimas. Ahora, aprovecho, John, si hay más víctimas en este caso de esta mujer que usted acaba de ver, tiene que denunciar. ¿Se puede acercar a nuestro medio de comunicación, John? Así es, que puedan llegar para ver si existe más denuncias en contra de esta persona. Pero también el tema es el acercamiento a las autoridades para poder decirles qué hacemos con esta legislación que en definitiva favorece más al estafador y las víctimas en algún caso. Incluso se han quitado la vida por las deudas altas, altas que han tenido y no sabían qué hacer. Es apoyemos verdad. Más a la víctima o en todo caso hagamos algo para evitar este tipo de sí realmente injusticias. Así es. John, felicidades por este excelente trabajo. Muchas definitivamente. Gracias. Al día investiga con resultados, señores, y vamos a tener seguro más repercusiones.